aprovechar este contacto que tenemos en estos momentos con Noticias Globovisión Regiones. Nuestra compañera Marijinia Silva, que se encuentra al otro lado de la Basílica de Santa Teresa, quisiera preguntarle sobre las expectativas que tiene usted con respecto a los aportes que pueda dar como nuevo párroco de la Basílica de Santa Teresa y esas experiencias que ya ha tenido viendo a la feligresía en estos momentos ingresar a la Basílica. Una de las cosas que a mí más me mortifica y me preocupa en mi vida sacerdotal es el encuentro de la persona, encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Más que seguir un mandato, más que seguir una línea ya preestablecida, hecha, mandada, es ese encuentro personal que en el que el Señor siempre tiene una novedad para cada uno. Es decir, y esa novedad que despierte en nosotros entusiasmo, despierte en nosotros alegría, despierte en nosotros como un nuevo horizonte de vida, una nueva esperanza que se me abre, ¿no? Siempre y cuando sea, diríamos como, es mi decisión. Yo me he encontrado personalmente con Jesucristo, yo he abierto mi corazón a Jesucristo, entiendo lo que Jesucristo me está diciendo, ¿no? Y porque lo entiendo y me convence, es por lo que yo, ayudado de la gracia, porque hay muchas cosas pues, que no se podrán entender, sino que es el impulso del amor de Dios que obra en mí y que yo me dejo conducir por ese amor. Y entre estos nuevos retos que usted tiene, también ha estado que el día de ayer el Nazareno de San Pablo salió desde el Teatro Municipal, la primera vez que hace eso, por lo menos en 130 años, y usted presidió eso también. Trajo como muchas cosas nuevas a la Basílica de Santa Teresa. Son más de 130 años, es una imagen que es ya tricentenaria, ¿no? Quisimos que significar que si hubo en esa época esa necesidad tan grande y tan grave en el pueblo de Dios, y sacaron la imagen del Nazareno para pedirle el auxilio concreto por esa necesidad, hoy Venezuela está como mucho más llena de problemas. Desde todos los ángulos que se le pueda ver. Entonces, es como pedirle al Nazareno, Señor, pues, haz otro milagro, Señor, ayúdanos a encontrar el camino, Señor, ayúdanos sobre todo a encontrarnos como venezolanos.